Let's go. Okay, hello, good afternoon. Welcome to our class de English. Welcome to our presentation, other video conference. And my name is Carlos Urrutia. And today we're working about the topic is very important. And the topic is the relationship between about the tourist, right? For your class is there's the business, right? So in the presentation, I have to the topic is the profit, remunerate, liquidity, and margin, right? So, and in the course goal, it is desarrollar las cuatro macro habilidades, right? So it's important that you making about the macro abilities in the applicated the English, right? In the content is the two word in this class is the profit, remunerate, liquidity, and margin. In the first question in this topic in this class is that do you consider tourists to be a profitable industry? I volunteer that you answer my question, please. ¿Considera que el turismo es una industria considerable? Bien, creo que sí, pero como que acá en El Salvador no está bien aprovechado. Ajá. Somebody else? ¿Alguien más que quisiera compartir? Okay. Do you consider tourism to be a favorable industry? Okay. I consider, in my opinion, is the industry's integral organization about the different companies I organize and with the general, right? And this general and this is the applicated about the general, the money and in different industry or different company that you consider about the resort. In this situation about, it's important about the tourists and the beach and the different play and how they applicated the tourists. The other question is, how do you see the companies generate revenue? ¿Qué piensa que las compañías generan? Urrutia, please make the presentation bigger. What? Make it bigger. I mean, you have it small. Make it bigger. Dale abajo para presentar en la pantalla completa, pues. That's it. Ahí. Okay, there you go. Yeah, thank you. Okay, continue. Okay, the other is that how do you travel agencies make money? ¿Cómo considera usted que las agencias de viaje generan dinero? How are you seeing? ¿Qué piensan? Alguien que me explique cómo consideran ustedes o creen ustedes que las agencias de viajes generan dinero. Hay tiendas como que cobran por su servicio. Ajá, good.
Okay. How do you travel ahead? Good morning. Agencia can be a small independent operation, right? Independent operation or large multinational. The chain responsible for bagging the treat to millions of the people in return for the service. The travel agency received commission from supplier what the typical made the payments after the three has concluded successfully. It is the agency is independent. I have for the ingress about the money, about the consider about the una operation, about the different center, the money, about the responsibility is about the people, about that you consider about is important for the you travel about that these finances for the company. O sea que podemos decir que son una compañía o una agencia independientes, ¿ya? Independientes, pero tienen que ser encargable y darle la oferta a lo que es a las personas, porque claro, como es una agencia de viaje, se tiene que ir sosteniendo a los niveles que va a ir generalizando para que las personas consideren que es una buena agencia, que mantiene un buen precio, para que siempre sea estable, ellos así se mantienen. Porque si siempre ellos no establecen unos precios adecuados, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? No, no comprarían su servicio. Así es, no comprarían su servicio. ¿Quién más? Considero que buscarían a la competencia. A la competencia, y entraríamos a lo que es la competencia. Very good. Ajá, pero también tenemos que tener en cuenta que son una agencia de viaje que reciben comisiones de los proveedores, right? Muy bien. También tenemos el otro tema que es profit. Profit. Profit, cuando hablamos de profit, dice que profit describe the financial benefits realized when the revenue generated from a business activity exceeds the expenses, costs, and taxes involved in the sustaining the activity in question. ¿Qué es lo que lo viene diciendo profit? Dice que es una que los va ayudando a describir los beneficios financieros que se van generando con actividades de negocio. Y que ayuda, claro, esto ayuda a un precio, expensives, a un costo, ¿ya? Algo que va innovando en diferentes actividades que se preguntan si qué actividades se pueden realizar entre ellos para generar lo que es fondos en diferentes compañías o uno mismo propio, ¿right? O uno mismo propio, ¿cómo uno mismo propio? ¿Cómo consideramos nosotros? I consider about the yourself. Que uno mismo va a generar lo que son los costos o los gastos que tenemos en el mes, en la semana, whatever. ¿Cómo organize it with you? ¿Cómo se organizan ustedes? Hello. Obteniendo una fuente de ingreso en este caso. Ya sea correcto. Pero también nosotros pagamos el que pagamos un impuesto, ¿no? Diga. Ajá, tenemos en cuenta que también nosotros pagamos un impuesto, ya manteniendo lo que son mantenimiento de actividades en gestión. Que son las gestiones que se están generando en diferentes compañías o en diferentes modelos de trabajo. Entonces, eso entraríamos también a ver lo que es la parte de profit in turismo. ¿Por qué está aplicado al turismo? Está aplicado al turismo porque es una manera más fácil de indagar para que también conozcamos las diferencias, cómo se está aplicando cada tema al turismo. Aunque ustedes son administration, the business,
son business, right? Pero también está relacionado a lo que es business. Entonces, profit in tourism, right? It's difficult to define it to profit in the tourist industry are unique with other industries here, not one clear product. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Que dice que es una dificultad que define, ¿ya? Que está contra la industria del turismo, ¿ya? Que estos son unos productos que nosotros podemos alimentar o que podemos el producto que se está relacionando dentro de lo que es el turismo. Pero también se considera que hay muchas cosas que van generalizando o cambiando. They change in the world. For example, however, globally travel and tourism direct contribution to GDP, yeah, was approximately 2.90 trillion in United States, the dollar, right? In 1998, that when looking at country that directly contribute the most to global GDP, that United States travel in the tourist industry contribution the largest soon at 580.5 millones de dólares. Eso se está generando en lo que es en qué. ¿En qué se está generando? En el turismo, pero está basado en una contribución que se llama GDP. GDP, que está aproximadamente de 2 puntos, ¿qué? Billones. Correcto. Es mucho ingreso que se está generalizando en lo que es en la parte del turismo. Y tenemos la otra palabra que se llama revenue. ¿Qué entienden por esa palabra ustedes? Ingresos, correcto. Son ingresos. Vamos a hablar, you week talking about the ingresos. Well, it's important when you talk it about that you consider using about the renew, about in the context, is the money generated from normal business? Yeah. Esto está generalizado con, este, con los negocios que están generando el qué. ¿El qué generan? Utilidad. Utilidad, very good. ¿Alguien más? Beneficios. Benefits, very good. So, it's important that you consider about the review. So, is the money in the someone or company person, right? Este, podemos decir que como que son ingresos de dinero que gana alguien o una compañía, ¿ya? Así nosotros lo tenemos que considerar. También dice operation calculate has the average sales price time the number of units sold. Que lo dije que nosotros tenemos que ir calculando porque nosotros tenemos como tenemos esa iniciativa de ir diciendo no, tanto voy a gastar en esto, tanto en eso, o sea, vamos calculando a lo que nosotros tenemos que comprar. ¿Ya? Y hacer números para que nosotros llevemos una idea de lo que se está realizando. Aparte de eso, vamos a ver este, también que eso está aplicado al turismo también, porque estamos relacionado a lo que es the tourist, relationship between about the front of the tourist, right? It is the tourist is the second largest industry in all the world. Dice que el turismo es una de las segundas industrias en el mundo, pero no es cualquier industria. Es una industria que está generalizando el qué. What is general? ¿Qué genera? ¿Qué genera? Si estamos hablando de revise. Okay.
generaba ingresos y también contribuía al PBI, al Producto Interno Bruto. Al Interno Bruto. Very good. Yes. ¿Alguien más? Okay. I continue that tourism is the industry similar to other industries. Es similar a otras industrias. So it's important that you talk it about the contribution about the country and GDP and balance of the payments. Viendo los balances que se van generalizando y a nosotros los va contribuyendo y ayudando a lo que es tener una idea concreta de lo que se va produciendo los ingresos acerca avanzado al turismo o avanzado a lo que es business, que son negocios. Así se está realizando y todo eso, lo que es el Renew the Front of the Tourists. Ya, también tenemos un according to the World of Travel and Tourism, un acorde que se está viajando a nivel mundial o en el mundo, acompañado o entrelazado con el turismo, ¿ya? Ajá, pero cuando hablamos de este tema, también nosotros tenemos que conocer acerca de lo que es la diferencia entre ambas. The difference between the two. Ajá, tenemos que tener en cuenta cuál es la diferencia de revenue y profit. ¿Ya? Y dice que revenue is the total amount of income generated by the sale of goods or service relating to the company's primary operation. ¿Qué los habla del ingreso? Alguien que me diga la diferencia, cómo le entiende usted, what is the difference between the two? ¿Cuál es la diferencia entre ingreso y profit? Primero dice que son ingresos, cantidad total. Ya son cantidad total de ingresos generados por la venta de bienes o servicios relacionados con las operaciones principales de la empresa. Ya, eso lo viene diciendo que son los ingresos. Ya. Is the total amount of recurring generated by the sale for the goal or the service related to the company primary operation. Entonces, eso lo viene diciendo. Entonces, tenemos que tener claro the difference. I am clear the difference about the revenue and the profit. In Spanish, I explain about the. Estamos explicando que los ingresos son cantidad total generados por la venta de bienes o servicios. ¿Ya? Entonces, lo vamos para profit. What is profit? Which is the typically called net profit or the bottom line? Is the amount of the income in the range? It after recording or the expressing debit additional income stream and operation costs. ¿Qué entendemos ahí? Como profit. The profit is the net profit, como la ganancia neta, ya sacando los costos y su caso. Así es. Correcto. El revenue es como. ¿Es el total amount por salto, venta, no sé? Para aumentar las ventas. Así es. ¿Alguien más? Sí, yo considero, bueno, estoy de acuerdo con Kevin. Los ingresos, pues ahí serían una de las diferencias más significativas. Considero que sería que los ingresos son todos aquellos que resultan de una actividad, ¿verdad? No siempre son ganancias. En cambio, ya lo segundo, pues ahí sí ya se realiza una ecuación para el resultado, ¿verdad? Que sería sacar la utilidad neta, como lo menciona en el párrafo. Correcto. Very good, thank you. Ajá, también tomamos en cuenta lo que es, como estamos hablando de los beneficios, también tomar en cuenta también de que remain is the money so one or company here. ¿Ya? Son los ingresos
que son ingresos de dinero que gana alguien o una persona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia con profits? Acordando a lo que ustedes han compartido. Very good. También estamos diciendo de que profit también es el beneficio que el dinero que queda después de pagar los costos. Es lo que está diciendo acá, de operating the cost, operando los gastos. Es como cuando nosotros decimos, ya pagamos todo. Ya no tenemos deuda. Ya pagamos todo. Entonces, ese es un beneficio que a mí me da agarrar el dinero, terminar de pagar. You pay and you're finished. Right? Muy bien. Aparte de eso, también vamos a hablar acerca de liquidity. Liquidez. ¿Alguien me puede decir qué entiende por liquidez? Liquidity. Es con lo que una entidad o empresa cuenta para poder realizar sus actividades económicas diarias o también para poder invertir. Prácticamente serían los activos. ¿Alguien más? Puede ser como la capacidad que tiene, por decirlo así, un activo, como para convertirse en dinero a un corto plazo. Uh-huh. Esto, pues, sin la necesidad de reducir su precio, ¿no? Sí, correcto. It's a good. Good. Liquidity refers to the ease with which an asset or the security that can be converted into ready cash, right? Without the AF in this making the price. Es lo que ustedes estaban, we comment, right? Is that important that you consider about that this information about the use security about and that you can be the covers about the into it and you're ready for the cash in the morning. Right, and it was for again that affecting to marketing and the prices, porque esto no puede ser afectado en qué, en los supermercados, en una tienda y los precios no puede ser afectado, porque mantienen una liquidez, algo así, right? Y lo van manteniendo para que esto sea algo más tenible para ellos mismos, que sea sostenible a que ellos lo presenten igual. ¿Ya? Entonces, por eso dice, the cash is the most liquid of the safety will tangible, the eternal less liquid, right? Es cuando the supermarket you has the liquidation about the product. Cuando tenemos una liquidación de producto, ¿qué se genera con tener una liquidación de producto? What do you consider? What do you think you about the what's happened with the supermarket or your store, the clothing store, you has the liquidez. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué genera o cuál es lo que piensa la compañía, supermercado, tienda, cuando trata la manera de decir que los productos están en liquidación? I get more revenue. Ajá, good. Yo considero que lo hacen muchas veces porque, bueno, los productos están a punto de caducar. Entonces, las empresas lo que hacen es tratar de sacar de su inventario productos que le vayan a generar, pues, pérdidas, ¿no? Entonces, lo tratan de dar a un menor precio. A veces, inclusive, lo dan como a lo que los sale a ellos para poder no generar pérdidas, ni tampoco ganancias en este caso, pero lo que más conviene es no generar pérdidas. No generar pérdidas, very good. O sea, is that sustainable, sostenible, sostenerse, no bajar ni subir. Right, very good. The other is the liquidity uses. Aquí lo estamos hablando ya que entramos a lo que es la situación que estamos viviendo. This situation about that you hit the country, El Salvador, in the all the world, the mundial, right?
This is a consequence of the coronavirus, COVID, right? This is the pandemic. Celebrate the business and travel in tourist industry is Norway. Is when you about the this pandemic, about the business or what's industry, I vote for done, right? Either done, why? Because it's the a different company for the pandemic. I know to invest the money. I know has the benefits. I had the, all the group, the words. No tiene ningún beneficio una compañía por la situación de la pandemia que tenemos tener muchos empleados porque no está generalizando. No está generalizando dinero, ingresos, right? No está generalizando ingresos y eso vino a afectar a lo que es a nivel mundial. Vino a afectar las pequeñas empresas, las industrias y también los que son negocios. ¿Por qué? ¿Por qué consideran ustedes? En este caso creo que cuando una empresa como que no está generando ventas o en este caso, pero los costos o los gastos se mantienen los mismos, no es conveniente porque al final, como se mencionaba al principio, el profit no está sacando como una ganancia neta, sino que está perdiendo en este caso, porque los costos o los gastos son más grandes que sus ingresos. Por eso algunas empresas recortan personal. ¿Alguien más? Thank you. Good. ¿Alguien más? But también aquí lo está, we talking about with the liquidity about the problem of the mine, then 1991. In the 25% of the business in the hotel and accommodation, the certain climate, the same of the service period. Is this about the level of the business? I know the general, the more the business, the more the ingress. Is about the reviews, right? So is the about is done for the 25 the person, right? So in this that I know comfortable about the this situation about that you liking in this in now in the country, right? So the other you were talking about is the margin, right? Margin. It's important about the you know the margin, the concept is the relationship about the profit, right? The profit. The margin is the person. ¿Qué es? Es el porcentaje, right? The measurement of the profit that expresses the amount of the company here for dollar or sale. ¿Qué es? Es un porcentaje que como compañía se tiene que understand. Are you que la compañía son de ventas, ¿qué más? Ingreso y venta, ¿qué es lo que se va a salir o qué es lo que va a entrar? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está expresando? The amount. Está expresando lo que son, ¿qué? ¿Qué estás expresando? Sería como un monto. En este caso, el margen sería como, por ejemplo, si voy a vender $100, voy a tener como 10% de margen de ganancia o algo así. De margen de ganancia. Very good. This is the situation about the, this profit margin, about that you consider about the different company, the different industria, the different store, right? The units for the salad. The other is relationship about the profit, the margins.
In the profit in the market, I consider about that you can know the hospitality, the margin very big, the properties, and the pricing structure. Porque vamos viendo la hospitalidad que va generando lo que es el marco apropiado a lo que es la estructura que nosotros vamos a ir generando junto con todo lo que estamos generalizando y viendo lo que son la parte de los ingresos que nosotros tenemos o que nosotros vamos a obtener o qué es lo que se está viviendo en el país. ¿De acuerdo? A pretty new structure, right? Inclusive the property, the factor to operation. This is the factor operation. ¿Cuál sería un factor que nosotros estaríamos pasando o viviendo para tener un margen de un ingreso? ¿Alguien que me ayude, por favor? Darial Eli. Licenciado, no le entendí muy bien la pregunta. Okay. Está hablando de lo que es, está hablando de una estructura, está hablando de los factores. Estamos hablando de los factores que operan o cuál sería un factor a nosotros que lo esté como sosteniendo para nosotros no continuar con lo que hacemos o lo que estamos proyectando. O sea, nosotros, ¿cuál sería un factor para el ingreso, un ingreso marginado, podemos decirlo así? Licenciado, no sé si entendí muy bien la pregunta, pero no sé si yo la entiendo de esta manera, que cuáles serían aquellos factores por los cuales el margen de ganancia, o no sé si será enfocado a eso, pues se encuentra limitado, no permite desarrollarse. Ajá, no como sé. un factor. Pues yo podría mencionar el macroentorno. El macroentorno. Ajá, porque el margen se ve reflejado de acuerdo, ya digamos, a la competencia, a las leyes que existen en el entorno y todo eso, porque no simplemente se ven reflejados directamente en la comercialización, ¿verdad? Sino en lo que hay en el entorno de esta misma. No sé si correcto. Me doy a entender. Sí, sí. Good, very good. Thank you for your participation. ¿Alguien más? ¿Somebody else? ¿Alguien más? ¿No? Ok. According to CCH, the maker resort the vineyard across the margin and for hotel and tourism industry that's been in 38% the for the quiz one in the 1998, the need margin is fall in the 20 and to the 7% range within the semi industry in the tight period. Estamos viendo lo que es los cambios que se ha generado dentro de la industria. One minute. Okay. Hey, de lo guys, que se está I'm sorry to interrupt, right? But we just have 1 minute left. So I'm going to end the video conference just right now. And then you can join again using the same link. Okay. So that we have more time. Okay. I'm going one to more end time. Yeah, I'm going to end it just right now, and then you can join again using the same link. Okay. Okay, perfect. Okay.